Desde ahora eres la portadora de la primera lata del Infinix Store. Soy Sara, tu asistente virtual. ¡Este es el del Pin Pin! Acabo de desintegrar a alguien perreando. Vale, ya esta pluma, ahora a qué viene. Deja de quejarte, Zulu. ¿Al retiro? ¿Con este calor? ¿En serio? ¡Ay, qué pesadita, eh! No, y encima para buscar un pato con un nombre to friki. Willix, Pato Willix, y es el guardián de la tercera lata del Infinixto. Es un pato con nombre gamer y lo sabes. Yo le tendría un poco más de respeto. Ha llegado a su destino. Sara, esto es enorme. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal por dónde hay patos? No sé, digo yo, llámame loca. No pillo, vamos por ahí, anda. Tengo un videojuego que te va a flipar. Pitas, pitas. Pato, pato. Pato, pato. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Me buscabais? Mucho cuidado, Zulu. Probablemente es el ser más inteligente del planeta. Sara, es un pato. A ver, os doy tres oportunidades para encontrar una sola pregunta que no sepa responder. Si conseguís dejarme sin palabras, obtendréis la lata. Pero si no, os quedaréis en el retiro conmigo para siempre, comiendo pan mojado. Vaya, que contigo no funciona el poder del perreo, ¿verdad? No. ¿Ah, no? No. ¡Ya has consumido dos de las tres preguntas! ¿Qué te pasa? Ya ves, lo siento. No sé, busca la respuesta en internet o algo. ¡Ah, Sara siempre al rescate! ¿No? ¡Estáis haciendo trampas! Ah, claro, es que nos está escuchando. Tenemos que dejar de hacer esto. Ya, damos asco. A ver, espabila. Zulu, utiliza el poder del algoritmo. ¿El poder del...? ¡Wow! ¡Siento el poder de internet en mis venas! Lo tengo. Pato, ¿cómo funciona el algoritmo de Instagram? ¡Venga ya! Nadie entiende esa movida. Pues lo siento, Pato Gamer. Ah, aquí tienes la tercera lata. La elegida está on fire, señores. ¿Qué? ¿Ahora dónde vamos? Ni idea. Pregúntale al pato. Cierto. Pato, oye, tú que lo sabes todo, ¿dónde tenemos que ir a conseguir la próxima lata? A ver, pesaos, tenéis que ir al templo de Devot. Ya hemos llegado. Escucha, no me llames Zulu, llámame Flash, porque menudo sprint hasta aquí, hermana. Atenta, el siguiente guardián tiene que estar cerca del templo. No me lo digas, seguro que es un limón o una movida. ¡Céntrate, así, que eres la elegida! La verdad está en el descubrir, no en el descubrimiento. ¡Ay, la leche! ¿Has oído eso, Sara? Sí, me ha puesto el wifi de punta. Bienvenidos a mi templo, Zulu. Soy Mixto Mindfulness, el sándwich espiritual. ¿Qué has dicho? Es un sándwich que se llama mindfulness. Es mindfulness. Perdón, mindfulness. No, mind... Va, da igual, olvidadlo. Para conseguir la cuarta lata, Zulu, tendrás que despedirte de lo que más quieres. ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Que me deshaga de mi familia como en la peli esa? ¿Qué clase de sádico eres? Creo que no van por ahí los tiros. Concéntrate y conecta con tu yo interior. Medita. Espera, te ayudo. ¿En serio me tengo que deshacer de mis followers? ¿En serio eran tus followers lo más importante? Si quieres la cuarta lata del Infinixto, entrégamelos. Está bien, pero esto no quedará así, Mixto Minflusnes. Sara, entrégaselos. ¿Estás segura? Tienes un montón. Es el precio para entrar en la historia de Mixta, amiga mía. Muy madura tú. Está bien, te doy acceso, Mint Conjunter. Es mindful... Ah, da igual, no lo volváis a intentar. Aquí tenéis vuestra lata. Mira, Zulu, tus followers se están yendo. Sara, ¿valdrá la pena todo esto? Nuestro esfuerzo, nuestra existencia, el universo... 2 segundos sin Instagram y ya estás todo jodido. No recuperaré nunca más mis followers. Hola amigos, al final he podido derrotar al pato y al sándwich volador. Vosotros lo tenéis más sencillo, ya tenéis las latas en cualquier punto de venta. Son 6 ediciones limitadas y las vais a poder encontrar durante todo el verano. Y nada, espero que os esté gustando, ya solo nos queda un capítulo. Nos vemos.